Ahí estaba también el moreno que vino aquí, que ha dejado trastornado a todo el mundo, el Stevie. Ahí estábamos hablando de todos los, que tienen una unción. Pero en medio de mi conversación, hablando con el pastor, hablábamos, él se tomaba un té y yo me tomaba el café. De repente oí una voz dentro de mí que me dijo: ¿en verdad crees que me conoce? Cuando yo sentí una voz dentro de mí que gritó suavemente, retumbó dentro de mi ser, no fue que aparentemente escuché una voz o que se me supuso que la escuché. Dentro de mí oí una voz interna que me dijo: ¿en verdad crees que me conoce? Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo se quedaron parados. Comencé a llorar. No dejaba de llorar. Mi mente se comenzó a trasladar a las historias bíblicas. Pero no dije que una hora, dos horas. No, no, no. Rápidamente me llevó por el Espíritu, así rápido, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas. Comencé a verlo así, pero a un nivel de rapidez que yo sentía que me enloquecía. Descubrí que mientras la voz seguía retumbándome dentro de mi espíritu, no era afuera, me di cuenta que nosotros los cristianos evangélicos hemos seguido a Dios de oída. Pero que el soberano es mucho más grande y sublime que lo que nosotros hemos podido hablar. Es mucho más sublime que lo que la gente nos puede contar. Sentía que me enloquecía. Me metí a la habitación y comencé a llorar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, llora, pero con un nudo en mi garganta que no podía salir mi voz. Todo estaba trancado. Porque a quien escuché no fue al pescadero, al que le escuché no fue al mercadero, al que escuché no fue al profesor, a quien escuché no fue un doctor, a quien escuché fue la voz del omnipotente Dios que dentro de mí retumbaba y decía: ¿en verdad crees que tú me conoces? Pastor Ernesto, la fama. Vi la fama que no era nada. El dinero, vi que no significaba nada. La familia, vi que eso no era nada. El que reconozcan tu nombre, lo vi que no era absolutamente nada comparado con lo sublime que empecé a sentir. Lo alto, lo sublime, lo grande y lo imperfecto que me veía. Me veía menos que un gusarapo. Me veía menos que lo que yo consideraba. Me consideraba indigno de la vida. Me consideraba indigno de todo. Y dije: Señor, no lo sé. La única palabra que me salía: Señor, no lo sé. No sé. Después de haberte conocido y haber predicado durante tantos años, no sé si en verdad te conozco.
Vi la arrogancia de los hombres, las conversaciones las sentía inmunda. Oír conversaciones comunes y corrientes sentía que eran inmundas. Las canciones cotidianas que escuchamos de música cristiana las sentía vacías, muertas. Inclusiva, canciones simplemente en exclusividad. Sí, mi espíritu la toleraba y decía, escúchala. No eran todas. Eran canciones muertas, vacías. Promotora de ganar fama y dinero, pero no tratan de honrarme a mí, Ramón. No tratan de honrarme a mí. Ellos andan buscando su propio negocio. Ellos tienen su propio beneficio. Ellos tienen su propio Dios con ellas. Sentía que era inmundo. Isaías se me paseó una y otra vez por el frente. Isaías, cuando lo vio en el templo, que sentía mis labios son inmundos. Me sentía que delante de él no había nada de pureza. Vi la mujer samaritana. ¿Sí? ¿Quién? La mujer samaritana. ¿Quién es ella? La mujer, la que todo el mundo hemos predicado, la de los 5 maridos. Y hoy estamos dentro de la iglesia señalando si llevamos la falda larga o si la llevamos corta, si llevamos un pantalón o si llevamos un pendiente. Cuando Jesús a una mujer que tenía 5 maridos le dijo, te voy a ser predicadora. Yo no entiendo, espérese, no me haga nada, no se mueva. A ver, la religiosidad ha matado el amor de Dios en nosotros. La religiosidad ha quebrantado el amor de Dios. ¿Quién era ella? La de los 5 maridos. La que esperó Jesús a sola, que la vio llegar, que los discípulos cuando la vieron, porque no era cualquier mujer, cuando la vieron, hasta los discípulos pensaron mal. Tenía 5 varón. 5. Y hoy nosotros como religiosos no aceptamos ni una mujer con un pendiente. Y estamos midiendo si la farda llega o no llega. Y a veces nos olvidamos de la farda y no controlamos ni siquiera la lengua con la cual decimos alabar a Dios. Vivimos ofendiéndole cada día, cada mañana. Jesús, el que comía con pecadores, se sentaba con los hombres de la bebida. Él se sentaba a hablar con ellos. La gente que lo veía, los religiosos decían, lo juzgaban porque lo veían comiendo con gente indigna. La mujer que entró a lavarle los pies a Jesús, ¿sabe quién era? Los que estaban allí sabían quién era y decían, si él supiera quién le está lavando los pies, sacara los pies corriendo, porque esa mujer sí tiene calle. Entonces, ¿sabe qué entendí? Que nosotros no nos santificamos. Solo su gracia logra santificarnos para encontrarnos dignos ante la presencia de Él. De oída le había oído, mas hoy mis ojos le ven. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es la fama? ¿Qué pueden ser los logros que puedas obtener aquí en la tierra? ¿Vas a impresionar a Dios con tus logros? ¿Vas a impresionar a Dios con tu último coche del año?
con tu jipetón. Lo vas a ¿Cree que vas a lograr algo para impresionarlo a él? Lo que más le impresionaba a Jesús no eran los grandes tesoros de los hombres, porque Él es el dueño del oro y de la plata. A Él no le llamaba la atención si el carro que tiene es el del último modelo. No le llama la atención eso. Todas esas cosas me venían ahí, y yo lo que hacía era que lloraba. 2 horas, hermano, 4 horas, 5 horas encerrado en una habitación, y Dios mostrándome la situación de la vida que vivimos. Presumiendo de carro, presumiendo de coche, presumiendo de casa, presumiendo de vestimenta, presumiendo de tantas cosas que dice, no me impresionan. A mí lo que me impresiona es la fe de esa mujer. Es la fe de aquel hombre. Es saber que yo puedo darle lo que él anda buscando. Es saber que yo soy el refugio de él. Es saber que aunque no puede lograr su sueño, yo le voy a dar su sueño. Eso es lo que me impresiona. Que dependan de mí. Que sepan que yo soy el que proveo. Yo soy la fuente de agua viva. Él dijo, vení a mí y bebé agua viva. Pero dentro de esa voz había como un imán que sentía que me enloquecía. Si yo sentía que me estaba volviendo loco, porque iba demasiado rápido. Me pasaron los filósofos. Sí, los que tratan de descifrar a Dios y los que tratan de hablar de su grandeza. Si los cielos de los cielos no le pueden contener y la tierra es el estrado de tus pies, ¿qué hay de imposibilidad para que Él haga lo que tú necesitas en un abrir y cerrar de ojo? ¿Ha visto el universo? ¿Ha visto la tierra? ¿Ha visto que ahora en España están durmiendo, descansando algunos, y otros nos están mirando por internet como cucuyo? Pero sin embargo, Él atiende a los que están allá, Él atiende a los que están aquí. Ah, eso es otra cosa que los evangélicos se han inventado. Dice que llegó Dios, se metió Dios. Él me dijo, yo no me meto, yo no llego, yo no entro, yo estoy. Yo estoy. Él dijo, yo estoy, yo estoy. Él dijo, yo siempre estoy. Dios no se puede meter. Si se mete, tiene limitaciones. Ay, pastor, entonces le pregunto, ¿qué cuando ese asunto que tú sientes que algo se abrió el telón? Y Él se manifestó. Él se manifiesta. Él no puede entrar. Pero la mente trata de pensar de que Dios abre la puerta y se metió. No se puede meter. Si se mete es un intruso. Gloria a Dios. Perdonarme que venga a estropearle la fiesta, pero le estoy diciendo de que Dios es mucho más grande que lo que te han contado o de lo que te has imaginado. Es mucho más. Su gloria hace cuanto quiere. Él dijo, no hay nada imposible para mí. Para el que me cree, tampoco no hay nada imposible para el que cree en mí. Porque el que cree se hace uno conmigo. ¿Qué es la fe? Una certeza, seguro, convencido que lo que no se ve es tan real más que lo que se ve. Por eso, oiga bien, Pedro no tuvo temor de bajarse de la barca.
Mientras otros veían fantasma, él estaba mirando a Jesús. Y él decía: Jesús, para asegurarme de que tú eres, yo sé que ya tú me has dicho varias palabritas que yo las conozco, que son palabras clave. Si tú me das la orden que baje, yo bajo. Porque ya él sabía que cuando él le decía tira las redes, él la tiraba y venía el efecto. Entonces cuando él escuchó una vez y dice: si tú eres, dime qué eres, y yo voy a entender la clave. Es decir, que el que ha nacido de nuevo va a entender la clave, si te da el paso o no te da el paso. Es decir, que el que está conectado al pensamiento de Dios no es rebelde contra su pastor, porque va de acuerdo a lo que el pastor está haciendo, porque está pegado a la frecuencia. Entonces Pedro, subido en su barquita, le dijo: si eres tú, dame la señal, que yo sé cuál es la señal. Y Jesús le dijo: Pedro, te doy la señal. Entonces Pedro descendió de allí. Claro, todo el mundo dice: ay, muchos se burlaron, se rieron. Sí, pero fue el único que caminó. Fue el único. Pero también fue el único que con la sombra. Hey, ¿a dónde? ¿Usted cree que era sombra? No era sombra, era que hay un poder sobrenatural que lo acompañaba donde quiera que él iba. Y la gente, como no veía nada, decía que era sombra. Pero no es la sombra la que te acompaña, es un poder sobrenatural para cambiar el clima donde tú llegas. Hay muchos que inventan la unción y la crean y la disimulan y se crean una fama, pero son estafadores, son engañadores. La cual no es sorpresa lo que le estoy diciendo, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores, amadores de sí mismos, amadores del dinero. Y como tienen una fama y salen en la tele, vienen a decapotar a todos. Son chapeadores, hermano. Y esos son los que Dios dice que cuando lleguen a su presencia le va a decir: yo no te conozco. No, jamás te he visto. Ahora, ¿qué quiero decirle en esta noche? Que Dios tiene un lugar reservado para los que estén dispuestos a pagar ese precio. La salvación es un regalo, la gracia de Dios es un regalo, pero entrar a la dimensión del poder del Espíritu Santo de Dios no es un regalo, hay que comprarlo. Pastor, ¿y cómo es eso? Dice la Sagrada Escritura: vení y comprá vino y leche. ¿Cómo? Sin dinero. ¿Pero cómo sin dinero? ¿Alguien puede? ¿Eso es fiado entonces? Gloria a Dios. Santo. Vení y comprá. ¿Qué? Vino y leche. Abastecimiento, abastecerse. ¿Cómo lo hago? Solo hay dos lugares. Jesús habla de ellos. El primero era el de Marta. ¿Se acuerdan el ministerio de Marta? Hay muchos de vosotros que están envueltos en ese ministerio, en el de Marta. ¿Cuál es el otro ministerio? Dígalo. El de María. ¿Cuál es ese? El que está a los pies del maestro. Óigame, no es lo mismo aquel que pasa tiempo ante la presencia de Dios que aquel que no los pasa. Aquel que se afana que Dios le va a traer y se pone a orar: Señor, los yogures, Señor, la leche, el pañal. Esa gente no están en la frecuencia que Dios está indicando. Y usted me dirá: pastor, entonces, ¿cómo oramos? Oramos como que vamos ante el Padre a oír lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque no somos
somos hijos cualquiera, somos criatura que Dios ha llamado, que Dios le eligió. No fue que usted lo eligió a él, él te eligió a ti antes de que tú creyeras en lo que porta. Ya él lo determinó, él dijo: yo te escogí, tú no me escogiste. Y si él te escogió, para algo te escogió. Entonces todo lo que te va a acontecer de aquí en adelante, tú vas a entender que conforme al propósito tú fuiste llamado. ¿Qué tengo que hacer? Coger el ministerio de María, sacar una porción. Ay, yo en el día no puedo, cogerlo en la noche. Pon tu hora, habla con Dios, métete en la presencia de Dios. Ah, ojo, Dios no va donde hay gente viva. Pastor Ernesto, Dios me dijo que no va donde todavía están vivos. Él me dijo que él solamente va donde están muertos, donde la gente no le importa su vida ya, ya no piensa en él, sino que está pensando en los demás. Por eso aguántese, por eso Gigi Ávila ganó tanta alma, porque a él no le importaba él, a él lo que le importaba eran las almas. Se entregó por el ayuno, no por él, sino los ayunos lo hacían por las almas, aquel que se pone como intercesor. Por eso Abraham pudo entender lo que estaba pasando. Abraham no fue simplemente el hombre de fe, Abraham fue un poquito más allá de la fe, porque si tú vas a despecuesar tu niño, es decir, le vas a quitar la cabeza del cuello y pretender que entonces Dios emparme eso en medio de un lugar donde no se ha visto tal cosa, entonces tú empiezas a creer ya no en lo natural, tú empiezas a creer en lo sobrenatural de Dios. Ah, el padre de la fe, se suena a que suena lindo. Padre de la fe, quítale el cuello al muchacho y cree que él, aunque le quite el cuello, te lo va a resucitar de nuevo. Y nosotros estamos pensando en si los yogures llegan, si vamos a comer pollo o telera en esta semana, si va a haber comida o no va a haber comida, y está pensando en qué vas a comer y no vas a comer. A Dios no le importa eso. A Dios le importa que cuando tú te acerques a Él, creas que en Él hay y que es galardonador de lo que tú andas buscando. Los panes, los peces, las aves. Tiene un puñado de arroz allá afuera para que usted vea. Que alguien le va a fututear a la paloma que ahí soltaron un puñado de arroz para ella. Hágalo. Y no solo eso, sino que la viste y la sustenta. Y ellas no son hechas a la imagen de Dios. Dios se detiene a contarte, a contar el cabello de tu cabeza. Y si Dios se detiene a contarte el cabello de tu cabeza, significa que tú eres importante para Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre lo que yo creo y entre lo que Dios piensa de mí? Eso vamos a analizarlo ahora. Porque a veces pensamos que Dios no piensa en nosotros y Dios está solamente esperando que nosotros accionemos para Él mostrarnos un destello de su gloria y de su poder en todo cuanto nosotros estemos dispuestos a rendir áreas de nuestras vidas para que Él sea quien las controle. Hay un problema. ¿Cuál es? Que nosotros lo hemos recibido como Salvador, no como Señor. Como Señor es más difícil, porque como Señor ya no haces tú lo que te dé la gana. Como Señor ya tú no decides la ofrenda que tiene que dar, sino Él decide la ofrenda que debe de dar. Como Señor ya no eres tú el que controla tu finanza, ni controla tu hogar, ni toma tu salida. Como Señor Él es el que controla tu espíritu, alma y cuerpo. Por eso dije que Él no va donde todavía siguen estando vivos. Es mucho más
que lo que la gente no ha contado. ¿De quién estamos hablando? Del omnipotente, de Jehová Jireh, de Jehová Donai, de Jehová Shalom, Nisi, Rafa, Shikeno, Gabaón, como usted le quiera llamar. Él se va a mostrar para cada necesidad que tú tengas. Si tu necesidad es que tú quieres un muchacho, Él te va a dar un niño para ver, que tú veas la gloria de Él en ese muchacho. Por eso Dios se le complace hacerlo como le da la gana. ¿Se acuerdan el muchacho aquel? También me lo pasó por la mente. Me lo trajo al ciego. Al ciego de nacimiento lo cogió y me lo dijo: mira ahí, ¿quién es el culpable? Toda la vida la gente del pueblo culpando a los padres, culpando al muchacho, culpando al abuelo, que son de la cuarta y cuarta generación, el culpable que haya nacido ciego. Y cuando llega Jesús, le preguntan: oye, ¿por qué ha nacido ciego? Los discípulos, para salir de la duda del muchacho del barrio que nació ciego, a ver cuál es el culpable. Jesús dijo: ninguno de los dos. Este muchacho ha sido preservado para la gloria del Dios Padre. Entonces, ¿qué pasó? Un lodo en los ojos del muchacho. Y no solamente se le abrió los ojos, sino que se le abrió el conocimiento. No sabía de letra, no sabía de estudio, no estaba cualificado, no tenía el rangli bien hecho. Este tipo había nacido supuestamente en pecado para los religiosos. Entonces este mismo hombre se planta delante de los que sabían las escrituras y le decía: yo no entiendo cómo ustedes, siendo dueños de las Sagradas Escrituras, siendo dueños de la Biblia, no entiendan cómo es que este me abrió los ojos. Ay, 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 ay. Y este, óyeme bien, y este que no tenía letra empezó a darle cátedra. Entendí que la sabiduría no procede de los hombres, sino procede de Dios. El que esté farto de sabiduría, pídala a Él abundantemente. Él le dará y sin reproche. El ciego, no diga que te sanó. Es que ustedes se quieren hacer discípulos de Él. Gloria a Dios. Este en pecado ahora viene a enseñarnos. Solo enfureció a los fariseos, porque Dios escoge a lo vil del mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Muchos de ustedes son un holocausto. Ustedes sobrevivieron a un holocausto de la vida. Dame un toquecito ahí, varón. Suave. Fuimos menospreciados. El que no ha sido menospreciado no es digno de esto. El que se crea que es algo en sí mismo no es nada. Y el que se considera que no es nada, es algo. Por eso, antes de la caída, viene la altivez de espíritu. Ven acá. Sube ahí. Enseñar algo, pastor. Observa, los hijos no se hacen hijos por sí solo, tienen que tener un padre, y el padre, por más
débil o por más torpe que se encuentre el padre, el hijo está llamado a superar a su padre. Cuando el padre hace lo que es correcto con el hijo. Abraham engendró a Isaac. Isaac hizo Abraham una ofrenda por su hijo Isaac. Isaac nunca hizo guerra. Todo lo contrario, Isaac era de los que peleaban por él. Y él deja, tú quieres este pozo, tú lo quieres. Los filisteos, tú quieres este pozo. Él decía, no, quédate con el pozo, porque yo no dependo de un pozo. Yo tengo una promesa. Y todo aquel que tiene un buen padre, el padre siempre tendrá el lomo disponible para el hijo. El que es padre y entiende que es padre va a proporcionarle el camino a que el hijo pueda llegar hacia donde el padre nunca ha llegado ni ha trascendido. Súbete. Agárrate. Le hago una pregunta. ¿Dónde usted cree que veo yo? Y este hijo mío que está aquí arriba, ¿puede ver más que yo? Si tuviésemos que alcanzar algo que a mi altura no pueda llegar, ¿cuál usted cree que podría llegar más rápido? ¿Por qué? Porque todo padre le proporciona a sus hijos para que entren a un nivel de gloria mayor. Cuando el hijo se torna difícil o pesado, al padre no le preocupa, porque su sueño es que su hijo llegue más allá de lo que él ha podido llegar. Ahora el hijo no puede gloriarse en sí mismo, porque han habido unos lomos que le han proporcionado este estado para que llegue hacia el lugar. ¿Alguien entendió? ¿Cuántos son hijos en esta casa? Levanten la mano los hijos. Y que tienen un padre, levanten sus manos los que tienen un padre. Siempre el padre le va a proponer este lugar para que puedan lograr el sueño y la meta que Dios le ha destinado. ¿Podemos? Y si llegamos a una cima, ¿cuál usted cree que puede ver más lejos que del uno del otro? ¿Por qué? Porque la plataforma la está preparada a través de su padre. Para él poder estar ahí, ha tenido que ser un buen hijo. Porque si se porta mal, porque si no acepta la corrección, gracias, príncipe. ¿Qué significa eso? Que el padre ha provisto de un hijo para que haga su voluntad. Dios es mucho más que
que lo que te han dicho. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará de su Espíritu Santo a quien se lo pidiese? ¿Qué es eso, pastor? Poder, unción, milagro, señales, prodigio, hechos sobrenaturales. Lo que pasa es que hemos decidido por dos ministerios y hemos cogido el peor. La iglesia de hoy se está moviendo en el ministerio de Marta, afanados y turbados, detrás de las lentejas, detrás de la posición humana. No lo hago si no me reconocen, no lo hago si no dicen que yo lo hice. No lo hago. Entonces creen que le sirven a Dios y se están sirviendo a sí mismo. Porque el que ya murió no vela por sí mismo, sino porque ya está muerto. Entonces Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si está dispuesto a morir, este lleva mucho fruto. Yo voy a terminar en esta noche diciendo: de oída le habías oído, pero Dios puede hacer más que lo que te has imaginado. Él es soberano. Me llevaron una joven, fui a una iglesia, fui con Carla y con Danilo, un hermano de nuestra iglesia. Fuimos a una congregación y había una mujer con un tobillo roto. ¿Con qué fue que llevó la mujer? Tobillos rotos, desencajados. Tenía su venda y sus cosas ahí y un dolor insoportable. La tuvieron que traer. Aquella mujer, de repente yo no sabía nada. Yo le dije: venga, señora. Y dice: no puedo, tengo el tobillo roto. Y digo: por eso le digo que venga. Uno comprometiéndose a hacer cosas que uno ni está seguro de lo que está pasando. ¿Sabe qué? La mujer hizo así y pasó. Y digo: no. Si usted se va para aquí, párese en condiciones. Porque cuando yo la llamé, yo la vi sana, yo no la vi enferma. ¿Sabe qué aconteció? La mujer tenía el tobillo sano. Y dice: no puede ser, es verdad. ¡Wow! Ahora, cuando fui a Francia, había una mujer con una tutuma, una joroba en una rodilla, una pelota, la cual era así que venía cojeando. Y yo le digo, ¿qué tiene? Una tutuma, una pelota. Y voy y le pongo la mano, hermano. Y tenía, aparte de esa rodilla, tenía otra rodilla aquí al lado. Dos rodillas. Que mi error fue ponerle la mano a la otra rodilla, a las dos rodillas, una y otra. Y yo digo: Dios mío, Padre, cuando uno ve a atender a lo humano, a lo racional, a lo que tú puedes calcular, dice: no, esto es ya increíble, esto es imposible. Pero tú no puedes acudir a tu pensamiento, tienes que evadir los pensamientos terrenales cuando tienes una relación profunda con Dios. Y dice: ¿cuánto creen que Dios lo está haciendo? De repente ella fue a buscarse la otra rodilla que tenía y la rodilla se desapareció. Y dice: no la tengo. Y pegó un grito y la gente daba gloria a Dios. La mujer se sanó. Carla me preguntó: pero pastor, pero usted no oró. No, si me pongo a orar hago un teatro. Dios sana, aleluya, ven, sana esta mujer. Cuando ya yo sé que está hecho. ¿Qué es imposible para Dios? Enfermedades. Todo.
todas fueron llevadas a la cruz del Calvario. Se hizo pobre para que usted y yo seamos ricos. Es decir, que no me iba a impresionar con la riqueza. Pastor, una de las cosas que yo tuve allí fuertemente una lucha fue con la riqueza. No me importaba ser rico, no me importaba el dinero, solo me importaba Él, porque lo que era Él era todo. Era todo cuanto yo necesito. Cuando alguien se detiene a buscar a Dios y entienda que el Dios es lo que él necesita, va a entender que nada le faltará. Si pone a Dios en el lugar donde tienes que ponerlo, Él no le faltará al que cree en Él. ¿Cuál es la llave, pastor? Él. ¿Qué quiere ver? ¿Lo quiere ver a Él? Sírvele. Camina. Paga el precio de la soledad. Ahí está mi esposa. En aquel momento mi problema era juntarme con la gente. Salir a la calle me sentía raro, extraño. Hasta que el amigo mío me agarró y me dijo: Ramón, vamos a caminar, vamos a comprarle un par de jugos por ahí, vamos a aterrizar, porque yo sentía que me elevaba, que me iba. Era demasiado sublime. ¿Quién es Dios? Un ser que usted y yo jamás lo podremos descifrar con nuestra mente. ¿Quién es Él? Alguien que usted ni yo podremos descifrarlo, porque Él es Él. Y para poderlo entender, aquel hombre que se presentó delante de Él le dijo: ¿quién le digo a la gente que me mandó? ¿A quién es que tú le sirves? ¿Cómo es tu nombre? ¿A quién vienes a visitar aquí? ¿Tú crees que le hace un favor al pastor con venir a la iglesia? ¿Tú crees que si tú diezmas le está haciendo un favor a Dios? ¿Está haciéndole un favor al pastor el que tú diezme? ¿El que tú dé una ofrenda? ¿El que tú saque una primicia? ¿Tú crees que es al hombre que tú estás honrando? Él es mucho más que lo que te puedes imaginar. Y te puede dar más que lo que tú has podido soñar. Entonces, de aquí en adelante, cógete en serio lo quién es Él. Tu forma de orar no va a ser jamás religiosa. Padre, en el nombre de Jesús, acá está. No. Habla con tu Creador. Dile con sabiduría lo que tú anhelas. No trate de impresionarle. No trate de querer impresionarlo con tus pecados, que Él sabe que una vez y otra vez lo comete. No lo impresiones. Sé honesto y dile: Señor, yo mírame, aquí estoy. ¿Qué necesito? Lo que te dé la gana, Señor, aquí estoy. ¿Qué vas a hacer? Impresionar a Dios. Hay muchos que tratan de impresionarlo con palabras bonitas en medio de sus oraciones, mas Él ve más allá. De hecho, pesa tu espíritu. ¿Cómo se pesa eso? Dame 5 kilos de espíritu. Dame 20 libras de espíritu o de tonelada de espíritu. Pero Él pesa las intenciones de tu corazón. Él sabe que tú anhelas y para qué anhela lo que anhela. Aún si tú sabes por qué tú lo estás anhelando, ya Él sabe cuál es tu sueño en el fondo de tu corazón. Es lo que te estoy diciendo. Palabra profunda son estas. Mas digo, el que tenga un oído en esta noche para oír, que escuche. Se lo dije a mi esposa cuando estaba ahí:
No sé, tengo dos cosas que compartir en esta noche, pero no sé cómo lo voy a hacer. Tengo un debate dentro de mi espíritu, porque lo que voy a compartir a muchos le va a sonar ¿y qué? Pero hay otros que de aquí se van a ir con una inquietud. Hay otros que se le va a despertar su espíritu. Hay gente aquí que se le va a despertar un ser dentro de sí. Dios te va a llevar a ese valle. Cuando llegues allá, ve con la disposición de morir. No trate de impresionar a nadie. No viva para lo que diga la gente. Si te viste o no te viste, si compraste o no compraste, deja de criticar a las personas. Cada uno sabe su problema. Cada uno sabe lo que está cargando encima. Aquella mujer la criticaba y la despellejaba porque fue a derramar lo único que tenía. Y lo más doloroso de la historia es que los que la criticaban no eran impíos, hermano. Eran los mismos que andaban con Jesús. Si tú no puedes ayudar a una persona, óyeme, si tú no puedes ayudar a una persona, si tú no le vas a ayudar, si tú no lo vas a ayudar a caminar, no comente nada, guarda tu boca. Porque cuando tú menos crees, estás hablando del próximo predicador o predicadora de los últimos tiempos que va a entrar por esa puerta. Ama a la gente. Ámalas con sus errores. Ámalas con sus defectos, porque Dios a ti también te amó. Lo que pasa es que muchos de nosotros somos hipócritas. Nos olvidamos de dónde fue que Dios nos sacó. Nos olvidamos de que Él es amor, que Él no es fuego consumidor como muchos lo llaman. Él es amor. No va a tener compasión de los demás. Sentí pena en el sur de nuestro país. Grupo de gente religiosas matándose, hermano, por si una mujer lleva un pantalón o lleva un vestido. Y no sabiendo que la mujer que fue rescatada, que han hablado de ella, ahí está mi esposa, es una mujer que estaba en una vida en pecado, en adulterio, en fornicación. Y Dios la levantó. Dios la rescató, renunció a la vida del mundo, decidió servirle a Cristo. Y la gente la juzga por si lleva un pendiente o un vestido. ¿Qué le importa a la gente? ¿Qué le importa a la gente? La gente no sabe cuánto tú has tenido que renunciar para estar aquí adentro. Ahora, si estoy aquí adentro, voy a hacer lo que Él, wow, bendito sea Dios, voy a hacer, yo voy a ser un cristiano. Ay, 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 alguien se está agarrando. Ay, 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 ay. No voy a vivir a media. No voy a vivir tres cuartos. Voy a vivir 100% convencido de que seguiré caminando viendo al invisible. Y voy a hablar con Él. Si hay unción por ahí que yo no conozco, yo la quiero. ¿Alguien la quiere? Sí.
Si hay un nivel de gloria, si hay una cuarta dimensión, ¿cuánto creen que hay una cuarta dimensión por ahí? Si hay una cuarta dimensión que yo desconozco de ella, yo le voy a pedir a Dios que me meta allá, porque yo no quiero vivir por el agua por los tobillos. Yo no quiero el agua por las rodillas. Yo no quiero el agua tres cuartos. Yo no quiero el agua por el pecho. Yo no quiero el agua por el cuello. Yo quiero el agua que me cubra, que me arrastre, que me arrastre, que su gloria me arrastre, que su que su poder me arrastre. ¿Hay algún enfermo entre nosotros? ¿Hay alguien que tiene algún problema en esta noche? ¿Hay alguien que tenga cáncer, sida, un tumor? Hable. He dicho dos veces que termino. Y esta es la verdad. Esta es la verdadera. Se abrió la puerta. Dios tenía unos invitados muy de honores para invitarlo a la fiesta. Los invitados de honores le dijeron al rey que no estaba, que estaban muy ocupados, que no podían ir a la fiesta. Príncipes y reyes, él lo invitó a su fiesta de honor y ninguno quisieron bajar a su fiesta. Mas el mismo Señor trajo un decreto y dijo: id, traerme a todos los mancos, a todos los que tengan defecto, que le falte una oreja, que le falte un ojo, aquellos que verdaderamente tengan problemas, váyanse a las plazas, grítenle a los que están debatidos, tráiganmelo, y si no quieren entrar, obligarle a que entren a mi fiesta, porque voy a dar un banquete de fiesta tan grande que muchos van a querer luego entrar y se va a hacer difícil, porque van a tener que tener vestidura de invitado. Es decir que, en otras palabras, Dios empieza a llamar a un grupo de personas en esta noche. ¿Quiénes son? Tal vez los que tuvieron a la primera hora. ¿Quiénes son esos? Aquellos que empezaron hace mucho tiempo el evangelio y han estado caminando y están trabajando, pero ya se cansaron. Pero Dios llama a los de la tercera también para que participen de recoger la mies, porque a la verdad la mies es mucha y Él anda buscando obreros que vayan a buscar la mies. Él no dice que oremos por los obreros. Él no dice que oremos por la mies, sino que aparezcan los verdaderos obreros que estén dispuestos a abandonarse a sí mismos e ir en busca de la mies. Es decir, en nuestras palabras, Dios llama a los de última hora, y yo no sé si nosotros seremos ese grupo, los de las últimas horas que Dios está llamando para poner su gloria en ellos y poder rescatar todas las almas que sea posible para estos últimos tiempos. Este grupo de personas, cuando Dios venga, le va a pagar a los de la primera hora, a los de la segunda hora, y también le va a pagar a los del mediodía, y a los del último día también le va a pagar. Que estos somos nosotros. Solamente le digo, iglesia, apúntese, inscríbase. No sea un cristiano religioso. No sea un cristiano fanático, sino sea verdaderamente seguidor de Cristo. Sea un discípulo de Jesús y vaya en busca de las ovejas perdidas que a Él se le han perdido. Y óigame, órele. Órele a Dios para que le ponga la pasión por dentro. Porque no hay otra cosa que a Dios le interese más que ir ante los perdidos. ¿Quiere ver la señal que te va a seguir? Disponte de aquí en adelante a ir donde están ellos. Dios va a sanarlo a ellos, lo va a sanar y lo va a salvar y lo va a posicionar. Si tú estás dispuesto a ir, tres milagros vas a ver. Dios lo salva, Dios lo sana y lo posiciona a través de ti, y así lo vas a hacer. Tú vas a ver que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida como nunca antes.
y sabrá que yo soy Jehová Dios, que te escogió antes de que tú lo escogieras a Él. Ven acá, mujer. A ella. Sí. Ven acá. Sí. Sí. No, ya sabe. Sí. Usted sabe que es a usted. ¿Alguien está en comunión en este lugar? Imaginado, Él te va a llevar a un lugar que tú no has conocido, y aunque te menospreciaron y te tuvieron como que era poca, Dios te va a posicionar. Las almas, Dios le va a poner el don para salvar las almas. Si a alguien le importa la vida de otro, ven aquí. Sí, sí. ¿Te acuerdas, Cueva? Fuimos al manicomio, al 28. Se sanaron los locos. Porque fuimos creyendo que había poder para librar a los locos del manicomio. Dios tiene un poder que todavía no se lo ha dado a la congregación, a la iglesia. Pastor, ¿qué está diciendo? Porque en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces el pueblo correrá a causa de la unción, la visión. Y si te abrirán los ojos como el águila, y vas a empezar a ver y a sentir y a tener un espíritu de oración como nunca antes jamás has tenido. Y lo que te va a visitar a medianoche, ya de hoy en adelante no te visita. Tú saca ya la vasalla, porque el que yo conozco le llaman Jehová Jiré, el que yo conozco le llaman Jehová Donai, el que te va a empezar a llenar desde los tobillos hasta las rodillas y seguirá subiendo, y hay unos niveles espirituales que vas a ir conociendo, porque te lo voy a ir mostrando. Él es real. Más que lo que no han contado. Su presencia entrará a tu habitación y sabrán que Jehová Dios te ha visitado. Moisés no podía nada más que ocultar su rostro, y todos los que vieron a Moisés sabían que Moisés había tenido un encuentro con él. Y estas señales seguirán a los que creen. Y todos los que tengan un encuentro con Él, más allá de lo no normal, el mundo entero sabrá que en Él ha reposado el poder de Dios sobre su vida. ¿Qué he dicho en esta noche? Que aquel que esté dispuesto a pagar el precio de esa unción que va a impartir Dios sobre sus hijos e hija de obediencia. No para que se pavoneen por internet ni Facebook.
no para que estén presumiendo de que tengo tanto view y esas cosas. La gente que han muerto, no le importa si la gente hablan de ellos o no hablan. A los que están en él, no le importa el view de nadie. Lo que le importa es que las vidas se sanen, se salven y se... Tengo que orar por 3 personas. No sé quiénes son, pero están aquí dentro. El Espíritu de Jehová. ¿Alguien está en comunión en esta noche? ¿Alguien está en comunión en esta noche? Alguien que está presto para pagar un precio de muerte. Alguien que ha decidido no seguir a sí mismo. Alguien que está dispuesto a pagar un precio. Quiero orar por ti, joven. Pasa al altar. Yo quiero terminar hace rato. Yo me quiero marchar. Yo me quiero ir. Pero yo quiero orar por usted, señora. Permítame, por favor. Señorita, yo quiero orar por usted. Sí, mujer, es contigo. Quiero orar por ti. Termino en esta noche. Cuando alguien ha renunciado a su vida de calle y ha decidido seguir a Cristo, ni siquiera lo hace porque Él quiere. Hay un imán que te atrae y te atrapa. Ha oído hablar a tu padre. Ha oído las predicaciones de tu padre. Mas te digo, viene un encuentro personal con él. Tú no le vas a seguir porque te lo mandan. Tú lo vas a seguir porque lo vas a conocer. Él se te ha mostrado. Él se te está revelando, porque vas a tener un face to face con Él. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre de ti por cuanto te ha ungido. Te ha ungido, Elías. Te ha ungido. Vengan acá, hijo. Abraza a tu hermano. Abrázalo. Vuestro padre le enseñó el camino. Vosotros seguiréis la ruta. Y Dios lo va a elevar más lejos que ande su padre ha podido llegar. Veo un joven que no encontraba el nidar en su casa, pero ya lo encontró. Tunza, calla, saya. Y aquí estoy mirando, hijo de estas casas, que Dios lo lleva a un nivel de gloria. Que Dios lo lleva a un poder sobrenatural. Que Dios lo lleva como hijo a la casa. Eres hija de esta casa. Y vas a ver mi gloria y mi poder manifestada. Ponte de pie y habla conmigo. Y te mostraré quién soy yo, Jehová Dios. Vas a saber quién soy. No porque te lo cuenten. Vas a saber porque has pagado un precio de negación. Viene un encuentro con Él. Globeli, pastora, ese es tu hijo pequeño. Él, ven acá. Ven acá, mamá. Perdonarme, hermano.
no me guío por lo que quiero. He decidido sujetarme a la voz de Él antes que sujetarme a las cosas de los hombres. Mira, ven acá, mojá. Este muchacho que ves aquí, tú proclamaste que es hijo de obediencia. Él es hijo de obediencia y va a tener un encuentro con Dios. Gloria a Jesús. Portarán un manto, Ernesto Cueva, que tú nunca en toda tu vida lo ha podido conquistar. Ellos conquistarán más lejos que lo que has conquistado. Ellos obtendrán cosas, resultados más rápido que lo que tú has resultado. Oh, Masaya Kindala, porque Dios le ha placido. Aleluya. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, vendrá. Tu vientre es un vientre de bendición. Imitar a vuestra pastora. En los momentos de crisis proclama: son mis hijos, hijos de bendición. Nadie se lo arrebatará, porque ya ella lo ofrendó. Y como ya no son propiedad de ellos, son propiedad de Dios. Gracias, Señor. El Espíritu del Señor, póngase sobre sus pies, iglesia. Hoy no hay, no va a haber mucho alboroto en la casa. Pero levanta tus manos, porque no te vas a ir alborotado hoy. Hoy no es un día de irte alborotado. Levanta las manos. Pero sí te vas a ir con una experiencia con Él. Espíritu Santo de Dios, levanta tus manos. Cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jehová, el Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre de ti. Por cuanto te ha ungido, te está sobre de ti. Ahí está. Agárrate, iglesia. Viene un óleo santo, viene una alegría sobre ti, viene un cambio de nivel. Entra al nivel de Dios. Está entrando. Cuando digo entra, no me refiero a que viene, sino que se está abriendo un telón que tú no puedes entenderlo. Hay algo sobrenatural que se despierta dentro de ti. El Espíritu de Dios se despierta en esta iglesia. Se pone la pasión por ti, se entrega la pasión por ti. Nuevo nivel de gloria. Este año no se terminará sin ver un mover de gloria sobre lo natural, un mover de nivel de gloria, de quebrantar piedra de bronce. Oye, marido, oye, mujeres, tu marido, tu mujer, que tiene tu esposo descarriado o apartado, frío o achacado, pon la mano sobre tu vientre y declara sobre ti que sobre ti está el poder de Dios y que no hay nada que detenga la obra de Dios que Dios ha empezado en tus manos. Te digo hoy, y escúchame bien, Dios no dejará de hacer la obra hasta que complete su obra en ti. El que empezó la buena obra en esta casa será fiel en completarla. Espíritu del pasado, espíritus antresales del pasado que atormentan a esa mujer, que quieren venir aún después de haberles recibido su vida a Cristo. Óyeme, diablo, sal
fuera de ella, de su entorno. Espíritu que quieren tener relaciones sexuales, te reprendo, diablo, ahora mismo. Tunza Kasaya. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre de ti, por cuanto te ha ungido. Pastor. Amén. Déselo fuerte al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos a Ramón. Bendecimos a su esposa Marlene. Bendecimos sus hijos. Bendecimos la congregación que tú le has puesto.